Sí, hem començat bé i fins a l'expulsió estàvem jugant bé. Sí, és veritat que amb l'expulsió ells s'han quedat amb un menys i que s'han tancat una mica més, però també ens ha costat una mica més d'arribar. No? O sigui, estàvem un home menys, s'han tancat bé, però mira, al final hem arribat a jugar al gol amb una pilota aturada. No, tranquil, no tinc gaire feina, però millor. L'equip ha estat molt bé, l'equip ha estat genial i tant de bo el dissabte torni a venir molta gent aquí per animar contra el Celta. Sí, creo que sí. La verdad creo que bueno, tuvimos un poquito de suerte ahí en esa jugada puntual de la expulsión. Que obviamente da mucho que hablar en el partido, está claro. Creo que el equipo ha estado estupendo. Creo que la afición ha estado increíble. Creo que hoy hemos conseguido regalarle una alegría a toda la gente, que la verdad que se lo merece. Yo creo que el vestuario está muy contento. La gente también. Creo que conseguimos pasar en una eliminatoria muy muy complicada y bueno, al final creo que hemos tenido nuestro premio, que creo que al final fuimos justo vencedores, ¿no? A lo largo de los 180 minutos, ¿no? No, increíble, la verdad que es una sensación impresionante. Creo que el equipo la verdad que ha estado muy bien porque nunca ha perdido la calma. Hemos intentado de principio a fin, estábamos tranquilos porque sabíamos que en algún momento alguna iba a entrar, porque estábamos insistiendo tanto que bueno, alguna por lógica tiene que entrar, y por suerte bueno, Felipe pudo marcar y creo que nos llevamos la verdad que la eliminatoria, la verdad que justa. Bueno, ojalá, la verdad que el ambiente ha sido espectacular, la verdad que sin duda que es de agradecer, ¿no? Creo que la gente hoy ha estado increíble, que ha jugado con nosotros el partido y bueno, creo que se ha visto, ¿no? Se ha visto el ambiente que ha habido. La verdad que nos ha encantado a todos y bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no tener el estadio siempre así, ¿no? La verdad que eso es algo muy, muy bonito, que a nosotros la verdad que nos llena de orgullo estar en el campo con toda esa gente, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, el partido estaba un poco inclinado mucho para nosotros y nada, han sido dos pelotas que toqué y dos goles. Gracias a Dios hemos conseguido el resultado que queríamos. Prácticamente el Valencia no tuvo posibilidades, el equipo hizo un buen trabajo y nada, estamos muy contentos y ahora toca pensar en el Celta. Sí, la verdad es que es muy motivante, la verdad que eso es un plus, ¿no? El tener a nuestra gente, a nuestra afición aquí en el estadio y que nos apoyen desde el minuto cero, pues la verdad es que nos ha dado un plus, se ha visto en el campo, el equipo ha salido muy enchufado y hemos terminado bien. Sí, la verdad es que bueno, se lo dediqué a él porque ha sido una gran jugada, ha sido un excelente centro y nada, la definí bien. La verdad que he hecho un buen partido como todos y nada, ahora toca disfrutar esta noche y a mañana pensar en Celta. En primer lugar, muchas gracias. Bueno, yo creo que el equipo estaba convencido de que podíamos pasar. Yo creo que se notó durante todo el partido que fuimos a por el rival y bueno, al final pues conseguimos el objetivo. Sí, yo creo que la expulsión nos viene muy bien. Ellos con un jugador menos se ven muy limitados a la hora de atacar. Nosotros lo aprovechamos, estamos muy encima de ellos y al final pues conseguimos el premio. Bueno, pues no sé muy bien quién me la abre a la banda. Vienen dos jugadores y bueno, intento regatear al lateral, llego a la línea de fondo y la paso atrás y bueno, por suerte pues le llegué a Felipe y la mete para adentro. Hombre, está claro que da gusto jugar con esta afición, nos empujan mucho, nos ayudan a ganar los partidos y bueno, muy agradecidos a ellos y la victoria va para ellos. Bueno, muchas gracias ante todo y bueno, lo hemos vivido intensamente, la verdad que sabíamos que era un partido muy importante por el club, por todo lo que ha pasado por la Copa y vivimos el partido con muchas ganas y así lo hemos demostrado dentro del campo, ¿no? Creo que la afición ha sido un hecho añadido y se ha visto dentro del campo. Bueno, al principio hemos salido con la mentalidad esa de apretar arriba y ganar y se ha demostrado, ¿no? Con la roja hemos apretado muchísimo más y viendo que centros laterales, la pelota no entraba, la despejaban en la línea, pero bueno, hemos seguido insistiendo, hemos seguido atacando y bueno, al final el premio merecido, yo creo, por mi parte, por el esfuerzo que ha hecho el equipo y muy satisfechos por ello. Sí, bueno, hemos notado desde el calentamiento, ya hemos notado la presión que estaba ejerciendo el público y el ánimo sobre nosotros y la verdad que es un orgullo para un jugador. Bueno, yo soy del filial y me he sentido muy arropado en todo momento.